Ara, primer, gràcies, molt agraït per la invitació, però he de començar corregint les presentacions. Això és un privilegi que tenim els que comencen en últim terme, els que parlen en últim terme, i per tant és important aplicar-lo. Era primer de tot, això d'un pensador de primera fila m'ha arribat a l'ànima, perquè em recorda molt, el que us diré és totalment cert, a un article, a una crítica operística que va aparèixer en el Diario de Navarra, jo soc navarrès, i en el Diario de Navarra va aparèixer una crítica operística d'una òpera que es va fer en el Teatro Gallarre ara fa 50 anys, si més no pare. Però la crítica es va fer famosa perquè començava així: nit d'òpera en el Teatro Gallarre, el tenor era un cantante de primera fila. A partir de la segunda ya no se le oía. Bueno, pues yo aspiro a que me escuche que sea ser, en todo caso, un pensador de última fila. A ver si lo consigo. Segundo, yo insisto mucho, y no lo digo por decir, sino que lo siento profundamente, que mi principal título es el de maestro de escuela. Es el del que más orgulloso me siento y el que me parece que es más digno de ser reivindicado. Todo lo demás viene después. Pero yo soy maestro de escuela. De lo de toda la vida, vaya. Maestro de escuela, con sus virtudes, sus defectos, su historia cultural de éxitos y fracasos. Que por razones diversas, no contaré esta historia. Yo no pensaba jamás, porque yo no me he considerado un ejemplo de nada, en la vida no pensaba jamás dedicarme a escribir sobre educación. Y un día, un personaje realmente muy puñetero, mucho, que es José María Espinar, me llama y me dice: oye, que quiero publicarte un libro. Estaba en otras cosas y no me apetece. Y no, no, que es que te lo quiero publicar. Que yo no estoy en eso. Y me dice el puñetero de él: es que tú tienes un libro en la cabeza y no lo sabes. ¿Quién se resiste a eso? Pues bueno, y a partir de ahí comenzó la historia de alguien que descubrió que yo tenía un libro en la cabeza y no lo sabía. Una cuestión más. Este libro nació aquí, nació en Lleida y en un pueblo muy propio a Lleida. Y nació de dos maneras que lo voy a decir. Una parte, que no es la menos importante, la última, concluyamos, y que es una serie de consejos a las familias exactamente imperfectas, pues en una charla que yo hice en Lleida, lo leí. Leí una cosa que había hecho preparándome a la conferencia. Entonces, alguien que está presente dice: oye, que me interesa eso que has dicho al final, ¿nos lo puedes enviar? ¿Nos lo puedes enviar? Con mucho gusto se lo envié, pero en el mismo momento que envías algo a alguien, dices: ah, igual esto tiene más importancia de la que parecía. Entonces comencé a pensarlo, desarrollé y es el último capítulo. Pero el último capítulo nació literalmente aquí. Pero es que todo el resto, pues yo hice una especie de turné por aquí, que nos vimos en Lleida, en Alcaraz y en el Puig. Y una de estas conferencias, pues eso que sale es especialmente satisfecho. Entonces le dije a mi editor: oye, ¿qué te parece si publicamos esto? Y simplemente después se redondeó, pero el libro es un libro que nace en Lérida y por lo tanto mi reconocimiento a la ciudad. Bien, comienzo directamente ya. Quisiera comenzar con una cuestión que me parece absolutamente decisiva. ¿Cómo saben ustedes cuáles son mis títulos para dirigirme a sus familias si yo no tengo ni idea de qué problemas tienen en casa? Yo voy a hablar ahora de las familias, voy a hablar en principio de sus familias, y ni nos conocemos, ni sé cuántos hijos tienen, ni si se llevan bien con su marido, ni si el perro del vecino le molesta por las noches. ¿Qué títulos me permiten a mí venir aquí y comenzar a hablar? Porque si ustedes fueran a hacerle una casa, que estoy convencido que miraría un arquitecto con garantías, un arquitecto que no se le ha hundido ninguna casa de las que ha hecho. O si fueran al hospital, pues lo mismo. Y cuando viene alguien a hablar de educación, ¿qué títulos tiene? Pues bien, yo creo que estoy perfectamente titulado y les voy a manifestar cuáles son mis títulos para hablar a los padres en defensa de las familias exactamente imperfectas.
No me considero un padre excepcional, ni tan siquiera un muy buen padre. Hay muchos momentos en mi vida como padre de los que me arrepiento. Hay muchísimos momentos en los que si pudiese los olvidaría. En reacciones o sobre reacciones ante problemas pequeños, pero que en aquel momento te cogieron súper excitado y hiciste o te paraste o lo que sea. Y, en fin, muchísimas cosas. De todas las maneras, un día en casa, yo tengo dos hijos, un hijo y una hija, están casados, tienen sus propios hijos y para mi sorpresa resulta que los fines de semana pues les gusta venir a casa a comer los sábados, a comer los domingos. Ahora que no me oye, que se está grabando esto. Nunca vienen ni con un pan debajo del brazo, pero en fin, bienvenidos son siempre. Y un día estaba yo allá cocinando, que no es que cocina en casa, y os oía reír a mi hijo y a mi hija al lado, con una carcajada limpia. Y yo no sé lo que pensarán ustedes, pero yo creo que las orejas de los padres están hechas para escuchar las situaciones de este tipo que presentan los hijos. Entonces comencé a escuchar y se estaban riendo de mí, su padre que les estaba preparando la comida, se estaban riendo de mí. Pero, ¿qué es lo que estaban haciendo? Estaban haciendo un repaso de todos aquellos momentos menos gloriosos de mi actividad como padre. Aquella vez que viniendo un coche me enfadé porque estaban riñendo, que si te has pasado de la raya, y paré el coche y les dije lo que no les voy a decir ahora, o cosas de ese tipo. Y mientras ellos se reían de mí, yo pensé algo que me ayudó mucho. No has sido un padre excelente. Hay muchos momentos de los que no te sientes orgulloso, pero si resulta que todos estos momentos, en lugar de dejar heridas en tus hijos, han dejado motivos para la ironía, es que eres un buen padre. Y me concedí el título de padre legitimado para hablar a los demás padres. Es decir, si todo lo que has hecho mal, en vez de dejar, porque ahí está, y además les voy a decir una cosa, estoy convencido de que si ahora volviese, yo no lo quiera, a comentar con todo el beneficio, ahora, pues quizás no cometería los fallos, algunos de los fallos, pero cometería otros, de que no considero que una vida sin ninguna metedura de pata sea realmente factible. Ahora estoy en condiciones incluso de defender que es una suerte extraordinaria ser personas imperfectas. Después, en todo caso, lo comentaré. Pero el hecho este, ¿no? Que dices, hombre, si lo que has hecho mal, que ahí está listado clarísimamente, pues en vez de dejar heridas sangrantes, ha dejado motivos para la ironía, pues, ¿qué más se le va a pedir a un padre? ¿No? Pues ya está bien. Concha, encantado entonces de haberme conocido y represento un padre que se considera sensatamente imperfecto. Y además, veo que mis hijos cometen sus propios fallos y eso me llena de alegría. Porque me parece que es justicia poética. No se está grabando, me hemos dicho. No me está pero escucha, si está aquí, lo controlamos después. No hace mucho mi hijo tenía que ir a trabajar temprano, cogió a mi nieto, a su propio hijo, lo dejó en la puerta de la escuela y se fue a trabajar. Era un día lluvioso. Y gris, pues aquel día no había escuela. Era un día de fiesta de los de libre disposición y bueno, pues organizó una buena. Y mientras pues mi hijo, yo lo veía que estaba mi hijo, su mujer allá preocupadísimos con un sentimiento de culpa que les ahogaba y estaba sin respiración, yo decía, eso está muy bien. Eso está muy bien porque compensa todo. Y entonces, pues ahora yo le decía, pues estamos perfectamente legitimados para recoger todas estas cosas y reírnos un día de ellos. Ya que estemos juntos, pues nos juntaremos tú y yo y nos reiremos a carcajada limpia de las meteduras de pata que han hecho. Y después, la angustia de los padres es real. ¿Cómo no te vas a angustiar? Cuando yo llamé a mi hijo, le dije, oye, que me ha avisado, que me llamó la policía. ¿Qué pasa? Pues imaginarlo, yo no sabía, y más aún cuando me dijeron que estaba en el centro médico, además no, que es donde vivo. Ya se pueden imaginar, ¿no? Pero después más allá, y el chaval estaba tan feliz dibujando con una aventura, que se había montado en el coche de la policía, que había hecho no sé qué, que la habían traído, qué tal, pues, escucha,
somos mucho más resistentes de lo que aparentemente parece. Y yo creo que esa resistencia la tenemos todos. Tiene que esa resistencia básicamente se llama sentido común y que hay que saber utilizarla. No les quiero dar más que un consejo, y ese es un consejo que ni tan siquiera espero que les resulte extraño. No hemos fundado la familia nosotros. No somos los fundadores de un experimento humano. La familia lleva mucho tiempo funcionando. Y a lo largo de la historia, pues ha habido familias de todo tipo. Piensen que la Biblia, ¿cómo comienza? Es una gran lección. Adán y Eva tuvieron dos hijos. Piensen un poco la experiencia. Vivían en plena naturaleza, sin amigos complicados, sin internet, sin móviles, sin ninguno de esos elementos que consideramos que pueden ser potencialmente perjudicados. ¿Y qué les pasó? Pues que cada uno salió como salió. Una vez hablando de esto en una escuela, un chaval, después en el turno de preguntas, me hizo la pregunta perfecta. Porque no era una pregunta, de hecho era un comentario. Quizás les hubiera ido mejor si hubiesen dormido en habitaciones separadas. Quizás sí, es un reto, pero en todo caso la quiero decir. A ver, ¿saben, no sé si saben ustedes, que una de Mesopotamia, en Ur, en las excavaciones se encuentran tablillas de cerámica con inscripciones? Pues una de esas tablillas, que es uno de los textos más antiguos de la humanidad, recoge ni más ni menos la bronca entre un padre y un hijo. ¿Por qué? Porque el hijo se hace el remolón a la hora de ir a la escuela y el padre le dice, tienes que ir a la escuela y haz los deberes y no sé qué, no sé cuántos. ¿Y qué le contesta el hijo? Siempre estás con lo mismo, déjame en paz, ya lo sabré hacer. Y el padre, no lo sabes hacer porque te conozco, que te despista, no sé qué, no sé cuántos. Ya estás otra vez con la misma monserga y son lo menos 20 tablillas de ese tipo. Bueno, pues eso es el ser humano, es enfrentarse a problemas. Además, problemas cotidianos. Además, he descubierto lo que les decía antes, que ser imperfecto está muy bien. Mejor ser sensatamente imperfecto, porque hay muchos grados de imperfección. Pero ¿por qué está bien? Porque nuestros hijos no se harán realmente adultos, y esa es la condena que recae sobre ellos, no se harán realmente adultos hasta que no aprendan a querernos siendo conscientes de nuestros defectos como padres. Esa es su condena. Si quieren crecer, tendrán que aceptarlo si quieren crecer. Y si no, pues se autocondenarán ellos mismos a ser unos niños permanentemente. Pero es que ser adulto no es exactamente esto. Aprender a querer y a valorar y a estimar a los demás siendo conscientes de sus imperfecciones. Y no es la mejor enseñanza que le podemos dar a nuestros hijos la de la convivencia de una pareja de padre y madre que tienen problemas. Claro que tienen problemas, porque los portazos se oyen. Los portazos, eso que tienen, y a veces creemos que se resuelven un problema con un gran portazo. O esos, ya sabes tú por qué, que nos contestamos. No nos engañemos, nadie puede ocultar sus estados de ánimo, digamos, alterados delante de sus hijos. Eso forma parte de la vida. Pues bien, tendrán que aprender a querernos sabiendo que somos así. Pero, ¿acaso nosotros no los queremos siendo conscientes de sus imperfecciones? ¿Y qué mayor enseñanza y qué mayor fortuna puede haber en la vida que ser consciente de que hay afuera, fuera de nuestra familia, pueda haber alguien que nos va a querer siendo consciente de nuestras imperfecciones? En este sentido, es como digo, y que estoy cada vez más plenamente convencido, que tener una familia normalica, es un chollo psicológico. De verdad. Y que si somos una familia normalica, con nuestras imperfecciones cotidianas, hemos de poner el calendario para celebrar el día, yo como soy navarro esto lo puedo decir, el día de somos cojonudos. Que sí, está muy bien, tenemos nuestras imperfecciones, etcétera, pero somos una familia normalica. Y eso es, de verdad, un chollo. Bueno, en todo caso, podríamos plantearnos si esto de ser una familia sensatamente imperfecta no rebaja un poco las aspiraciones que deberíamos tener.
Claro, dicen, las aspiraciones, ¿qué es lo que está por encima de una familia sensatamente imperfecta? Pues una familia perfecta. Me ha preocupado muchísimo qué es lo que habría que conseguir para tener una familia perfecta. Porque claro, si lo podemos conseguir, no aspiremos a nada que esté por debajo. Vamos a aspirar a ser una familia perfecta. Pues bien, he llegado a las siguientes conclusiones. Para ser una familia perfecta, apúntense, porque si reúnen las condiciones, está a su alcance. Y por lo tanto, nadie les va a permitir que estén por debajo, moralmente, claro, que estén por debajo de eso. Para ser una familia perfecta, primero, es imprescindible tener el segundo hijo antes que el primero. Ayuda muchísimo, muchísimo. Todos lo sabéis, pero muchísimo te ayuda a relativizar las cosas, a crear una distancia. Por lo tanto, si tenéis el segundo hijo antes que el primero, ya tenéis un tanto a favor. Segundo, que los niños nazcan con más sentido común que energía. Fabuloso, eso ayuda extraordinariamente. Lo que pasa es que, si me decís los cabritos, nacen exactamente con mucha más energía que sentido común. Y claro, es como si dispusieran, qué sé yo, de un Fórmula 1 que tiene que conducir por unas calles de una ciudad antigua a una gran velocidad sin llegar ni tan siquiera al volante para ver lo que hay afuera. ¿Y cómo vuelven con el coche a casa? Pues vuelven como vuelven. Y si ellos tienen más energía que sentido común para controlarla, eso es ser niño. Y ya no digamos el adolescente. Ser adolescente es que te rebosa la energía por todos los poros del cuerpo y el sentido común está ahí perdido en algún sitio de tu interior. Si alguien tiene que poner el sentido común, somos los adultos que quizás por desgracia tenemos más sentido común que energía. Y a veces nos gustaría que fuese al revés, ¿no? Pues bien, alguien lo tiene que poner y somos nosotros. Y eso es muy fácil de decir, pero muy difícil de estar todo el día con el estado de ánimo adecuado. Y aquí viene la tercera condición. Para ser una familia perfecta, es imprescindible poder controlar los estados de ánimo. ¿Sabéis lo que ayuda cuando controlas los estados de ánimo? Si puedes programar que cuando los niños vengan de la escuela a las 7 de la tarde, te van a encontrar en un estado de relajación, ocurrente, con sentido del humor, dispuestos a ayudarle. Y sobre todo lo que ayuda, cuando dices, hora de irse a la cama, voy a conseguir que el estado de ánimo sea tal que todos se vayan saltando de alegría. ¡Sí, a la cama, qué bien! Y a la mañana siguiente, que cuando se despierta diga, niños al cole, también salten de alegría. ¡Esto es la felicidad! ¡Vamos al cole corriendo! Si lo tenemos, podemos conseguirlo, pues entonces tendremos una familia perfecta. Ahora, si no lo podemos conseguir, si por las razones que sean familiares, económicas, sociales, culturales, no está en sus manos conseguir estos estándares, parece razonable aspirar a lo que está por debajo de la perfección. Y lo que yo sostengo es que lo que está por debajo de la perfección no es sin más la imperfección, porque hay muchos niveles de imperfección. Y algunos crueles, de los que debemos alejarnos con toda la energía posible. Lo que está debajo de la perfección es la imperfección sensata. Esto me lleva a redefinir lo que considero que es una familia normal, estándar del chollo psicológico. ¿Qué es una familia normal? Esto estaba, creo que era en Castelfullé, en un teatro que aquí ha pasado una cosa muy extraña. Tengo que decir como centro, porque normalmente lo que te encuentras es una pareja, dos, tres en la primera fila, dos, tres filas vacías y después todo el mundo allá. Pero de aquí parece que no tenéis miedo, ¿no? Pero muchas gracias. Pues ahí había exactamente eso, una pareja de hombres de los 35 años, 35, 40, en primera fila que estaban tomando nota, pero casi yo diría angustiosa de todo lo que decían. Después los demás padres, sobre todo al final. Yo estaba defendiendo eso, que la familia normal, tener una familia normalita es un chollo psicológico. Y de repente la mirada de aquellos dos hombres se clavó en mí. Dijeron que esto de la familia se ha complicado mucho. Pero no me refería, de verdad, que no, ya no estoy pensando, en las familias reales. Las familias reales que existen. Las familias reales que existen son de muchos tipos. Yo les decía, lo que entiendo por una familia normal, o si quiero decir de otra manera, una familia normal es aquella que gestiona sus neurosis cotidianas sin excesivos aspavientos. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que las neurosis cotidianas las tenemos, nos guste o no nos guste.
Freud decía que neuróticos no somos todos, así como psicóticos se es o no se es, neuróticos no somos todos, y en algunos días más que otros. Y ya días que no nos soportamos a nosotros mismos, como para soportar a nuestro marido, a nuestra mujer, a nuestra suegra, a nuestros hijos y al vecino, y al jefe. Y hay días que simplemente estás de mal humor y te levantas y ves que vas a tener un mal día. Y hay días que te levantas con un optimismo, los estados de ánimo son muy caprichosos y van y vienen un poco a su antojo, ¿no? Pues bien, si miras alrededor ves que hay muchas familias que consideran que cuando tienen un problema la manera de resolverlo es gritarle al problema. Entonces pillan, se van a tomar la cabeza, se enfadan, chillan, etc. Y hay otras familias que tienen un problema y dicen, bien, tenemos un problema, habrá que ver cómo lo resolvemos. Lo resuelven de una manera, de otra, o no lo resuelven, porque buena parte de los problemas familiares tienen la propiedad de acabar disolviéndose como un azucarillo en un café, ¿no? Y a medida que vamos creciendo, porque lo que era un problema antes de ayer, vamos creciendo todos y vamos cambiando, muchos se disuelven como problemas. Bueno, en todo caso, las familias que ante un problema se ponen a gesticular excesivamente, creo que son las familias manifiestamente imperfectas. Y las familias que tienen problemas y intentan encararlos pues, con una cierta tranquilidad y sobre todo con una cierta ironía, con capacidad de reírse de sus propios fallos, creo que disponen de un plus. Es más fácil que estas familias tengan éxito a la hora de gestionar sus problemas que los primeros. Obviamente, los tiempos han cambiado y hoy nos encontramos con problemas realmente nuevos a los que hay que hacerse frente sin que podamos echar mano de los recursos que tenían nuestros padres. Podríamos hablar simplemente por señalar algunos. Miren, el futuro se nos ha hecho problemático. Si cuando yo era un adolescente, era evidente que para progresar había que estudiar y todo el mundo entendía la manera más elemental y la más real de progreso era la que entendía que progresar era trabajar menos que tus padres y ganar más que ellos. Eso era progresar. Hoy, cuando miramos a nuestros hijos, podemos asegurar que estudiando van a ganar más que nosotros y van a trabajar menos. En el futuro se nos ha hecho problemático. El presente se nos ha hecho más inquietante. Nuestros hijos ya no disponen de espacios en los que moverse autónomamente desarrollando aventuras. Que siempre ha de haber algún adulto supervisando lo que hacen. Siempre ha de haber algún adulto supervisando lo que hacen. Y por eso, a medida que van desapareciendo los espacios de autonomía, pues vamos creando ludotecas y a medida que van desapareciendo sus juegos autónomos, pues vamos creando juegos didácticos. Y muchas veces yo hago esta pregunta. Un niño que no ha tenido nunca o no ha vivido nunca el riesgo de romperse un brazo, ha tenido infancia. Eso no quiere decir que queramos que se rompa un brazo, ¿no? Sino un cierto nivel de riesgo para poder gestionar también tus situaciones es necesario. Podríamos señalar muchos más. Tiene esta presión que a los padres modernos les rodea desde antes del embarazo de que hay que seguir las respuestas adecuadas y las vías adecuadas, lo cual da por supuesto que hay una respuesta adecuada para cada problema. Y eso es falso. En las cuestiones humanas no hay una respuesta adecuada que se encuentre en el libro de las respuestas adecuadas para solucionar nuestros problemas. Les voy a contar una historia. Y aunque solo sea si me queda con esta historia, me habré dado por satisfecho. Es una historia de un filósofo que no quería demasiado a los hombres. De hecho, una vez se enfadó con su vecina y la tiró por la ventana. No, por el hueco de las escaleras. Solo tenía un amigo que era un perro. Lo llamaba Atman y cuando se enfadaba con él, lo insultaba con el insulto más grave que conocía, que era decirle, ¡humano más que humano! Este filósofo era Schopenhauer. Pero, por otra parte, un gran filósofo. En uno de sus libros, para el Ipomena, cuenta esta historia que me parece digna de ser pensada porque creo que refleja bien algo esencial a las situaciones humanas. Dice que una noche de invierno extraordinariamente gélido había en su guarida un grupo de puercos espines que como tenían tanto frío, se juntaron rápidamente los unos con otros para darse calor. ¿Y qué ocurrió? Que en vez de darse calor se clavaron las espinas.
Como sintieron dolor, se separaron inmediatamente, pero al separarse volvieron a sentir frío. Y ahí estuvieron buscando la distancia correcta, juntándose y separándose, hasta que encontraron la manera de darse calor sin herirse. Ese es el problema humano. Porque todos llevamos alguna espina con nosotros. Todos llevamos alguna espina que además da la puñetera casualidad que la clavamos en las personas que nos quieren. Le damos la respuesta impertinente o le decimos no sé qué. Pero al mismo tiempo no podemos vivir sin que se nos quiera. Entonces hay que buscar la distancia justa. Pero la distancia justa no es una distancia matemática, sino es la distancia que cada uno tiene que buscar. Y en el caso de la familia es una distancia que está sometida al factor tiempo. Porque como nuestros hijos van cambiando, la distancia justa que has encontrado para pasar hoy una tarde de domingo, una buena tarde de domingo, pues quizás no tenga nada que ver con la distancia justa necesaria para pasar una buena tarde de domingo dentro de 3 meses. En este sentido hay que estar siempre ensayando, mirando, buscando lo que el gran Aristóteles decía, el punto medio, que no nos está diciendo otra cosa, la virtud es el punto medio entre el exceso y el defecto. Y eso hay que buscarlo. Y Aristóteles, el mismo Aristóteles decía, si queremos fijarnos en la comida necesaria, pues no es lo mismo lo que tiene que comer un gimnasta que un niño. Pues con respecto a estas cosas, cada familia tiene su propio cajón, su propia guarida y tiene que buscarla. Y eso es, pero es que lo que es importante es que disponemos de una herramienta fundamental, que es el sentido común. La capacidad de descubrir que cuando metemos la pata, metemos la pata. Y por lo tanto, de saber sobrellevarlo, teniendo a veces éxito y a veces fracasos. Y no pasa nada, lo que pasa, y ahí sí que me sublevo y me sublevo cada vez con más fuerza, es esa tendencia a delegar de manera automática nuestra responsabilidad en las manos de un especialista para que gestione nuestros problemas. Eso no quiere decir que en situaciones concretas no vayamos a necesitar la ayuda de alguien concreto que nos pueda ayudar. Pero la mayor parte de los problemas que tenemos familiares, si no los dramatizásemos tanto, descubriríamos que son problemas cotidianos de la humanidad, de las familias normales. Y que no pasa nada, pues que hay que sobrellevarlos con una alegría y con una cierta ironía. Insisto que las razones para una cierta neurosis están. Una de ellas, que por supuesto aquí seguro que no pasa, pero en los demás sitios del mundo acostumbra pasar, que estamos experimentando que las madres han salido de casa y los padres no han entrado. Y eso crea tensiones de muy diverso tipo. Las madres han conquistado un espacio laboral y de autonomía fuera de las casas y bueno, no quisiera... Como mi defensa de la familia es exactamente imperfecta, va en serio, me atrevo a ponerles como ejemplo. Vamos a hacerlo al revés. Les hago una pregunta. No hace falta que me contesten en voz alta, que cada uno de ustedes se la conteste para sí mismo. Honestamente, pero con una honestidad total al 100%. ¿Se consideran ustedes mejores o peores padres que los Simpson? No sabrían que hay trampas. Bueno, ya se han contestado. Si alguien se considera peor padre que los Simpson, no tengo nada que decirle. Por favor, encantado de haberles conocido, solucionado sin ningún problema. Pero vamos a ver. Los que espontáneamente nos consideramos mejores. Por supuesto, los Simpson tienen una gran cantidad de defectos. Pero ¿se han fijado ustedes que siendo como son tan partidarios de ver la televisión y de sacralizar la televisión, cuando cenan en un espacio sin televisión? Y cenan la familia juntos, con sus problemas y con sus dinámicas, pero cenan juntos. ¿Se han fijado ustedes que cada capítulo lo comienzan desde cero, sin revisar a ver los agravios que llevan arrastrando de los capítulos anteriores? Eso me parece extraordinario. La capacidad de comenzar, de recomenzar, que es, yo creo, una de las capacidades humanas que tenemos de hacer milagros. Podemos recomenzar, olvidar el proceso de recomenzar. Pero es que además, el joven, que puede ser todo lo bestia que queráis, en todas las situaciones que queráis, cuando sabe que está en juego el amor de la madre, sabe que hay un límite que no le conviene pasar. A pesar de todo, hay ámbitos en que su fidelidad se mantiene intacta. Y a mí me parece que es otro milagro, la capacidad que tenemos de ser fieles a la palabra que damos. Es decir, que si lo miras en serio,
son fenómenos antropológicos extraordinarios. Bueno, podríamos decir más cosas, pero si honestamente ustedes se consideran mejores padres que los Simpson, están de enhorabuena, celébrenlo. También añadan otro argumento más al día de Somos Cojones, ¿no? Bien, acabo. Ya acabo. Quiero acabar con una imagen que me parece digna también de ser pensada. O con dos. La primera, la siguiente. En los hijos comparten con los barcos una característica muy, muy, muy importante, y es que el lugar más seguro para ambos es el puerto. Sin ninguna duda. Para los barcos el puerto y para los dos hijos la familia. Pero ni unos ni otros están hechos para vivir en un puerto. Están hechos para salir al alta mar y enfrentarse pues con las inclemencias que se puedan encontrar. Y además, si son barcos mediterráneos, pues ya saben que las posibilidades de que los vientos rolen de un momento a otro y de que aparezcan dinámicas atmosféricas imprevistas son enormes. Por lo tanto, a pesar de que nuestra tendencia, así como los pájaros cuando las crías crecen suficiente y no quieren salir del nido, los padres los empujan para que aprendan a volar por su cuenta, nosotros nuestra tendencia espontánea es, si los hijos crecen, vamos a aumentar el nido. Pero resulta que necesitan enfrentarse al tamar. Y necesitan enfrentarse al tamar solos. Que es lo que hemos hecho todos, ¿eh? Y tampoco... Pero... ocurre que ellos a los 12, 13, 14 años, depende del niño, de la situación, se consideran perfectamente capacitados para enfrentarse a cualquier problema que se les presente, y nosotros como padres sabemos que no tienen ni idea de lo que es el mundo. Es decir, que no solamente no están capacitados para enfrentarse a los problemas, sino que no tienen ni idea de los problemas con los que se pueden encontrar. Y sin embargo, hay que dejarles salir al tamar. Por supuesto, aumentando las distancias todavía, ¿no? Y además, porque si los barcos se acaban en el puerto, nuestros hijos solo se acaban en alta mar. Es decir, cuando el último retoque, o el penúltimo, porque el último no te lo das nunca en la vida, pues se lo dan ellos al enfrentarse a las incertidumbres. Pero para tener éxito en esta empresa, necesitan algo que es esencial para su crecimiento: saber que cuentan con nuestra confianza a pesar de que lo que tenemos es desconfianza. Y ese es un momento, un elemento de neurosis real. Nadie puede estar tranquilo cuando ve por primera vez pues, a sus hijos adolescentes pues vamos a salir por la noche, ¿no? Pues tú comienzas a tener todos los fantasmas que nos recorren a los padres cuando nos ocurre esto. Como decía el padre, un padre en una escuela en Tarrasa, era, decía, es que no, es más fuerte, se levantó para decir, es más fuerte que yo. Cuando pienso que mi hija, que es la más guapa de Tarrasa, cuando salga de casa se va a poner dos dedos de pintura en la cara, y que esa minifalda que yo le veo, que me parece escandalosa, en cuanto doble esa esquina se va a subir dos dedos, no puedo soportarlo, decía, es horroroso. Y entonces estaba, voy a contar toda la historia, que fue, creo. Estaba su mujer al lado estirándole. Y el otro estaba lanzado y se lanzó de tal manera que acabó convirtiéndose una reunión como esta en una especie de reunión de alcohólicos anónimos. Estaba lanzado y le dice, voy a hablar y lo voy a decir, porque estoy harto que me estás siempre reprimiendo. Mi mujer es pedagoga y siempre me está diciendo lo que hay que hacer. Pues no, a veces hay que hacer lo que te apetece hacer. Y voy a contar esta historia. Y la contó. Su mujer roja como un tomate a su lado. Cuando mi hija, a los 12 o 13 años, tuvo el primer novio y se nos presentó de improviso en casa con su novio, yo lo vi entrar y le dije al chaval, siéntate aquí a mi lado, estaba en el sofá, siéntate aquí a mi lado. Y le puse la mano por encima y le dije, hombre, encantado de conocerte, ¿qué planes tienes para mi hija? El otro puede situarse, la hija puede imaginarse, la madre puede imaginarse, y ver, pues que había tesis, bueno, ¿y cuál es una pregunta demasiado complicada? Vamos a hablar de algo menos importante. ¿Qué tal las notas? Bueno, a los dos o tres meses su hija cambió de novio y se repitió la situación a pesar de la bronca posterior.
esa repetición de situación. Pero al año volvió a cambiar de novio y esta vez fue la hija la que antes de entrar en casa le dijo a su novio: si me quieres de verdad, tendrás que aguantar lo que te va a hacer mi padre. Me parece maravilloso. Me parece maravilloso. Es decir, no os encontraréis en ningún libro que te digan: es bueno hacer. Pues reaccionamos como reaccionamos. Y nadie controla totalmente sus miedos y sus inseguridades. Pero bueno, vamos a recuperarlo del marco. Es imprescindible que nos guardemos nuestra desconfianza para comentarlas con nuestras parejas y que les demos confianza a nuestros hijos y, sobre todo, no recurrir permanentemente a eso tan frustrante de ya te lo dije, si es que no me haces caso, te voy advirtiendo y tú... Si eso ya lo saben ellos. Tienen nuestros hijos lo que necesitan, nuestra confianza, para que cuando tengan un problema determinado tengan a alguien en quien contar. Y esto es lo más difícil, lo más fácil de hablar, pero lo más difícil de hacer. Bien, hace no sé si 4 o 5 años di una charla en el Colegio Reymán, de la que tengo un gratísimo recuerdo, porque recuerdo perfectamente que era una noche de perros, de invierno, viento, lluvia, y aquello, la sala de actos se llenó, para mi sorpresa. Y yo acabé diciendo que estaba convencido de que la disciplina es más importante que la inteligencia en el desarrollo de una persona. Eso no quiere decir que la inteligencia no sea relevante. Pero a lo largo, al menos, mi experiencia me dice que yo me he encontrado a lo largo de mi vida con personas muchísimo más inteligentes que yo. Y eso lo tienes que aceptar, también sin espavientos. Hay gente que tiene una capacidad de memorizar o una agilidad mental o muchísimas cosas que son superiores a ti. Y eso, pues, es un hecho. Ahora bien, el ser más inteligentes que yo, pues depende de un azar. Ser más trabajadores que yo no depende más que de mí. Solo de mí. Nadie está legitimado por naturaleza para ser más trabajador que yo. Y entonces lo que estás viendo es la historia repetida eternamente de la tortuga y la liebre. ¿Cuánto, pues, los ves y te se van a comer el mundo? Y después, por falta de método, por falta de disciplina, resulta que esa tortuga aquí va despacio, pero con método, pues se ha acabado. Insisto, básicamente hoy en esto, precisamente porque creo que en estos momentos, y ahora sí, ahora tengo que acabar, pero tengo que acabar citando el Evangelio. Sí. ¿Te conocen, han oído hablar del efecto Mateo? El efecto Mateo, que cuénteme, es el nombre que le da un psicólogo norteamericano a unas palabras que aparecen en el Evangelio de Mateo, que parecen en principio un atentado de Jesús contra la equidad. A quien tiene se le dará, y a quien no tiene, hasta lo que tiene se le quitará. Hay que decir, ¿qué es esto, no? Son unas palabras fuertes. A quien tiene se le dará. Y a quien no tiene, hasta lo que tiene, se le quitará. ¿Esto qué es? Esto ha creado grandes problemas teológicos y debates teológicos hasta que hoy hemos descubierto el sentido de las palabras de Jesús. Se estaba refiriendo a Internet. Sin ninguna duda. Y ahora ya lo entendemos todo. A quien tiene voluntad y capacidad atencional va a encontrar en Internet una fuente inagotable de recursos, porque es una fuente inagotable de recursos. Quien no tiene fuerza de voluntad ni capacidad atencional, pues hasta la poca que tiene se la va a devorar Internet. Por eso volvemos a lo de antes. Pueden incrementarse todo lo que quieran las tecnologías que tengamos a nuestro alrededor, pero en el fondo las tecnologías no son más que prótesis antropológicas. Lo que hacen es incrementar las prótesis que ya tenemos. Pues las gafas con la visión esa, tal, son prótesis antropológicas. Y las prótesis antropológicas amplifican lo que ya somos, para bien o para mal. Por lo tanto, lo importante es saber lo que somos. Porque, insisto, si tienes un autocontrol, una autodisciplina, te van a ayudar. Yo defiendo que entre los derechos del niño, de una manera irónica, sostengo que sería necesario o al menos conveniente reformular los derechos del niño
pondría en primer lugar el derecho de todo niño a tener unos padres tranquilos. Segundo, el derecho de todo niño a tener unos padres con una cierta agenda. Por ejemplo, que cuando el niño llega a casa y se encuentra con el niño que está tumbado en el sofá, con el mando a distancia, pasando de un canal a otro, y el niño nos mira con mirada lánguida y le dice, me aburro, pues defiendo el derecho de los padres exactamente imperfectos, porque los padres perfectos enseguida van a correr a convertirse en dinamitadores culturales de su hijo. Los padres exactamente imperfectos se lo quedan mirando y le dicen, ¿qué te aburres? ¿Y a mí qué? Y se lo solucione. Los padres, ese día que el niño viene cansadísimo porque ha tenido una jornada laboral agotadora, llega a casa, se quita la mochila, la deja, se sienta en el sofá y dice, estoy agotado. Los padres perfectos enseguida van a prepararle un baño con sales aromáticas y no sé cuántas cosas más. Los padres exactamente imperfectos le dicen, estás agotado, hijo mío, te entiendo perfectamente, pero recoge la mochila. ¿Por qué? Porque cuando yo llego como padre agotado a casa, no por eso me evito de hacer la cena. Es precisamente en esos momentos cuando se demuestra hasta qué punto los demás me importan. Por lo tanto, el derecho a tener una cierta agenda, ¿no? Una cierta decir no a ciertas cosas. Y por último, y ahora sí acabo, creo que todo niño tiene el derecho inalienable a ser frustrado. Entonces, podríamos decir también que todo niño tiene derecho a conocer los adverbios de negación, pero vamos a quedarnos con lo primero, con la primera versión. ¿Qué quiero decir con esto de que todo niño tiene derecho a ser frustrado? Pues pienso básicamente en el pastelero, en un pastelero que está haciendo un pastel. ¿Verdad que es inteligente que el pastelero no se coma los ingredientes en el proceso de hacer el pastel? Y mira que son buenos, la crema pastelera y todas esas cosas. Pero es inteligente, hombre, está muy bien que pruebes, está muy bien que pruebes tres veces, pero comerte la crema pastelera, por muy buena que sea, pues te impide. El derecho a ser frustrado es en definitiva la inteligencia o el pensamiento estratégico. Conviene a veces decir no a algo próximo porque lo que está allá un poco más lejos merece la pena conseguirlo. Y esa capacidad de gestionar el no para obtener un sí más relevante es básicamente la característica esencial de la inteligencia de la persona atenta. Dicho esto, ya ven que tengo rollo para todo el que quiera, pero creo que aquí lo podemos dejar y si tienen alguna pregunta para hacer, pues con mucho gusto intentaré responderla. Muchas gracias. A veces te encuentras con personas tan serias que van un poco como si fueran, perdonad la expresión, mascarones de prueba de sí mismos, ¿no? Yo, aquí estoy yo, tal. Yo creo que es bueno no tomarse tan en serio, ¿eh? Y tener una cierta ironía, ¿qué es eso? La ironía es la capacidad de verte a ti mismo con la distancia necesaria para reírte, ¿no? Un poco. En Grecia había dos filósofos que eran totalmente opuestos y que marcan un poco las dos actitudes básicas del conocimiento ante la vida. Uno era Heráclito, el filósofo melancólico, al que se lo representa siempre llorando, porque las cosas en este mundo están tan mal. ¿Ah? Están tan mal que no paraba de llorar porque le dolía, todos los problemas del mundo le dolían a él. Y el otro era Demócrito, que se lo representa con una sonrisa.
porque los problemas de este mundo están tan mal que intentar solucionarlos todos es un poco excesivo. Por lo tanto, vamos a tomarnos con una cierta ironía nuestros límites. De no dramatizar nuestras incapacidades. No somos superhumanos, no somos omnipotentes y no somos omniscientes. Y eso, insisto, que está bien. Hay un cuento maravilloso de un escritor italiano, Cesare Pavese, que cuenta que a los dioses del Olimpo, a Zeus en concreto, que es el gran dios, a veces siente la necesidad de abandonar el Olimpo y bajar a pasearse entre las viñas de los hombres. ¿Por qué? Porque solo entre los hombres encuentra el sabor de la expectativa, de esa intranquilidad por lo que ocurrirá, de la incerteza, de la necesidad de mantenerse fieles, de la infidelidad, de los compromisos. Hay una experiencia humana que solo se da entre los hombres. Y ni tan siquiera los dioses Zeus, pues el cristianismo es otra cosa, porque es una religión extraordinariamente rara y tenemos un dios hecho, ¿no? Pero eso la dejamos aparte, ¿no? En el caso de Zeus, ¿no? Que baja ahí a ver, ¿no? Pues eso me parece importante. Ser capaz de verte a ti mismo desde una cierta distancia y sobre todo no andar todo el santo día lamentándote, porque es que son unos felmas además los que están todo el santo día quejándose de que el mundo no está a la altura de sus necesidades. Ya lo sabemos, ni nuestros padres son perfectos, ni nuestros amigos son amigos incondicionales, ni somos, qué sé yo, tan cautivadores como nos gustaría ser, y además vaya, no nos toca la primitiva. Pero pues bien, ven, frente a eso, ¿qué haces? ¿Dedicarte a llorar porque el mundo no está a tu altura? ¿O reservar una sonrisa irónica y decir, perdón, esto es una cosa así? Si te has equivocado, ríete de tus equivocaciones y sigue para adelante. En este sentido, es como defiendo el humor. Y además, por otro elemento que en ese libro lo digo y cada vez lo tengo más claro. Yo digo en ese libro que el primer deber de un maestro es el optimismo. Y creo también que pasa con los padres, el optimismo con respecto a tus hijos y con respecto, pero diría que incluso el primer deber de la amistad es el optimismo con respecto a los otros. Pero para ser de verdad optimista hay que saber perdonar, y para saber perdonar hay que saber reírse un poco de tus propios errores. Muy buena pregunta. Dale. Aquí. Bueno, a mí me ha encantado todo lo que... Muchísimas gracias. Y creo que lo entiendo y que me gusta, que es como muy sano, muy, no sé, tranquilizador o desangustiante, que también, sí. Eso que has dicho, Ahora, yo que soy jesuita y en este colegio de jesuita tenemos el concepto del magis, que es eso de... San Ignacio habla de ir siempre más allá, siempre, pero parece que no cuadra mucho, ¿no? Entonces yo digo... Eso que tú dices podría ser como el final del camino, es decir, que aquel que después de luchar mucho se da cuenta de que, bueno, pues tampoco había que... Pero en realidad dentro de la familia me imagino yo que si algo en los padres aspira a una cierta perfección, o sea, aspira a una lucha para llegar a la mejor versión de uno mismo. Eso incluso, aunque no se predique mucho, que a lo mejor no habría que predicar, pero eso los hijos, ¿no? Yo veo que mi padre, ¿no? Mi padre quiso ser un gran navegante, ¿no? Y entonces, eso que él quiso ser, a lo mejor al final de su vida se reía de sí mismo, pero no al principio, ¿no? O sea que podría ser algún matiz de lo que tú estabas, no sé que como... Los matices todos los que queráis, es decir, a mí no me hagáis caso, haced caso a vuestro sentido común, que eso es lo importante, porque yo me iré ahora a mi familia con mis propios problemas y vosotros volveréis a vuestras casas con vuestros problemas en el mundo. A ver, yo creo que no hay en nuestro mundo no hay causas absolutamente perfectas. Ni tan siquiera la de la Santa Madre es una causa inmaculada y perfecta. Y eso pues puede ser también un motivo para la melancolía o para otro tipo de reacción. A mí me parece que la grandeza humana consiste en entregar tu fidelidad a causas nobles, pero que sabes que son imperfectas.
la familia es una de ellas. Yo creo que la familia, o la escuela, pero hablando de la familia, es una causa noble, pero imperfecta. A veces, extraordinariamente imperfecta. Decía Goethe que nadie es un gran hombre para su ayudante de cámara, porque el ayudante de cámara es el que ve al gran hombre en calzoncillos. Y pues es difícil, ¿no?, ser un gran hombre para tu ayudante de cámara. En la familia nos vemos con mucho menos que calzoncillos. Nos vemos continuamente desnudos los unos a los otros. Y por eso sabemos cuál es la manera perfecta para herir a tu hermano. Y sabemos cuál es la manera perfecta para dejar a tu madre hundida con una respuesta. O la manera, y lo peor es que lo hacemos. Después, pues te sientes con remordimientos, etc. Lo de las espinas, de los cuerpos espinas. Bien, entregar tu fidelidad de verdad a una causa noble e imperfecta, siendo consciente de sus imperfecciones, me parece que es lo que te vacuna contra los dos grandes males que acechan al hombre, que por una parte es la decepción, y por otra parte el entusiasmo excesivo, que te acaba en el fanatismo. Nuestras causas no son tan perfectas como para que nos permitan ser fanáticos de las mismas. Hay familias que hay que echarles a comer aparte, ¿eh? Hay familias crueles. Hay veces en que las familias son los lugares de mayor dolor imaginable. Y eso está ahí. Por lo tanto, y nadie está libre de saber qué va a ser de su familia dentro de 3, 4, 5 años. Eso de preocupar, porque estamos envueltos en incertidumbre. Pero insisto, esa capacidad que tenemos tan extraña, porque si la miras en serio, es tan extraña y tan rara, somos capaces de conceder nuestra fidelidad a causas que son nobles, sabiendo que son imperfectas. Y yo creo que ser consciente de su imperfección es lo que permite, pues, disponer siempre de esa sobredosis de entusiasmo para no hundirte cuando las cosas salen mal. Y salen tantas veces mal las cosas. Ese día que te viene, vamos a ver, es que los problemas cotidianos son de ese tipo. Tú has tenido un día de trabajo horrible, llegas a casa y lo que te apetece que es coger el mando a distancia y ver los programas más triviales de la tele. Y estás ahí haciendo zapping por todos esos programas que no vemos nadie, y aparece tu hijo y dice: papá, ¿me ayudas a los deberes de matemáticas? Y le dicen: pues no. ¿Y qué pasa? Tú no tienes derecho a decirle que no. No tienes que decir: mira, hijo, tengo derecho a estar 15 minutos llevando una vida trivial, porque estoy agotado y necesito librarme de lo que sea. Déjame en paz 15 minutos. ¿Qué pasa? Pues también nuestros hijos sabrán que eso es un deber que tienen, estar haciendo los deberes con respecto a sus padres. Hay momentos en que necesitamos. Y hay momentos en que te viene tu hijo con la mejor sonrisa: papá, ayúdame, tú te puedes ayudarle. Y madre mía, la primera te lo entiende al revés, a la segunda te lo entiende mal, a la tercera te dice una tontería y a la cuarta lo mandas a paseo. Y esto, pues, es la experiencia cotidiana de todos. Porque a mí me preocupa mucho esa imagen de lo que os comentaba antes, ¿no?, de que hay respuestas técnicas para todos los problemas. Porque entonces vives tus imperfecciones cotidianas con un sentimiento de culpa. No estoy a la altura de lo que debería ser. Nadie está a la altura de lo que debería ser. Nadie. En todo caso, es bueno aspirar, todo lo que quieras, pero la experiencia del fracaso es cotidiana. Ya que hablamos de los jesuitas, yo retomo de los jesuitas una idea que me parece magnífica y extraordinariamente moderna, de la Ratio Studiorum, el gran manual pedagógico de la historia de la pedagogía, en la que se habla de una idea agustiniana maravillosa, la felis culpa. Que cuando el alumno se equivoca en clase, no se está equivocando, está cometiendo una felis culpa, porque tiene alguien que puede convertir su error en aprendizaje. Y mientras dispongas de esa persona capaz de convertir tu error en un aprendizaje, la culpa es una culpa feliz, o la equivocación, o el error, es un error feliz. Todos estamos en un momento u otro del día en un estado de culpa. La cuestión es: ¿disponemos de alguien a nuestro lado que nos permita elaborar esa culpa en una feliz culpa? Si lo tienes a tu lado, eres una persona afortunada. Y hay que saber eso, celebrarlo también. Somos
Nuestra familia es una causa noble, muy noble, pero imperfecta. E insisto que el compromiso real está en conceder tu fidelidad a tu familia sabiendo que está llena de imperfecciones. Y no pasa nada, pero eso es la vida. Y los que vayan por ahí dando consejos, aparentando que tienen ellos una familia perfecta y que no tienen problemas, por favor, sacad el reclinatorio delante de ellos, a arrodillaros, a bajar la cabeza porque os encontráis ante seres sobrenaturales que merecen todo vuestro conocimiento, pero dejadles vía libre para que sigan su camino, que no os contaminen. Bueno, yo supongo que todo pasa por aceptar, ¿no? Pero, yo veo que cuando te pasas la mayor parte de la vida de tus hijos cuando son pequeños, educándolos, yo ya tengo hijos mayores ya, que ya ven el mundo a su manera, pero cuando te has pasado toda la seva infantesa, sí, educándolos. Sí, parlo català, que meva mestra. Educándolos i sobretot com a mestra, perquè a més la mestra t'ajunta el ser mestra amb el ser mare. I vols el millor per amb ells i coguis tots els valors i que siguin crítics i que no vagin amb massa, que sàpiguin veure que decidir per ells mateixos. Després tot això te n'adones que t'explota la cara. Perquè, clar, els deixes fer, els deixes fracassar, però després arriba un moment que t'ensenyen com és el món. Sí, sí, sí. Això és molt dur d'acceptar. Sí, però perquè mireu, en les qüestions humanes els contes de fades estan molt bé, magnífics, però hem de pensar sempre que després de fer el banquet de noces i menjar perdius, algú se encargó de recoger la mesa, fregar los platos, barrer, pagar la factura, llevar a los niños al dentista porque comieron demasiados dulces, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a una situación que no hay final feliz. Hay recomiendos continuos. Pero eso es... Sí, tiene razón. La experiencia de... Es que es complicado. Ser padre y maestro resulta que acabas teniendo con tus hijos mucha menos paciencia que la que tienes con los hijos de los extraños. El nivel de exigencia. Sí. Y eso te se hace sentir culpable. ¿Cómo puede ser que yo tenga una paciencia infinita para explicar mil veces si hace falta esta idea a ese alumno que lo tengo un año y el año que viene no lo veré? Y a la quinta vez que mi hijo no me pilla una idea, ya comienzo a vivir, ¿no? Pues es así, no, y tampoco me parece, pues eso es lo que hay. Y yo personalmente, mi experiencia, me permite suponer la existencia en la vida de pareja, en el matrimonio, de una especie de relación de vasos comunicantes muy interesante. Al menos en mi caso, cuando uno de los dos estaba más deprimido, el otro, al ver su depresión, dice, si no es para tanto. Ves la depresión del otro, dice, no sé, estoy perdido porque mira lo que ha hecho. Y cuando tú objetivas, también lo que sientes tú, pero lo objetivas en la reacción de tu mujer, te para tanto. Y esos vasos comunicantes me parecen muy importantes en la vida de pareja. De saber compensar, ¿no? De que cuando ves esa hiper o sobrereacción en el otro, ante un problema real, pero ves la sobrereacción, te das cuenta enseguida de que no es la mejor manera de enfrentar tal problema, ¿no? A mí, desde luego, me ha ayudado. Yo, en el meu cas, me ha ayudado muchísimo. Yo he habido momentos que he sentido que incluso era, lo digo con todo dolor y con todo remordimiento, que era una influencia nefasta para mis hijos. La adolescencia yo la he llevado fatal. ¿Eh? Y además, comprobando cada día que no hay situación tan mala con un hijo adolescente que no la empeore gravemente el intento de hablar con él. Con todo, hablemos y todo eso. Sí, hombre.
Ahora permitidme que diga, en casa de un amigo, que es lo que se utiliza siempre para crear distancia, pues resulta que había un padre que tenía una manía pues, con la higiene, le gustaba que su familia y sus hijos se duchasen cada día. Y cuando llegó su hijo a la adolescencia, pues se empeñó en no ducharse. Y iba con unas greñas que le caía por encima de la cara y cuando llegaba a casa, pues mi amigo, con la mejor intención, ¡hola, hijo, qué tal! Y el hijo le contestaba, ¡ya me estás interrogando, me voy a mi cuarto! A ver, yo no hubiera escrito este libro cuando tenía dos hijos adolescentes. Honestamente, no lo hubiera escrito porque me hubiera parecido un hipócrita. Tenía más problemas que soluciones. Es después, cuando te das cuenta que todo eso que has hecho mal, lo que os decía, todo eso que has hecho mal, pues tampoco ha sido tan grande. Pues ha dejado motivos para la ironía y dices, pues bueno, pues estoy capacitado para hablar. Pero, de verdad, no hagamos demasiadas montañas. Y en el caso de los, reconozco que en el caso de los maestros, somos unos padres especialmente complicados. ¿Es así? ¿Te parece? ¿Ya? Pues un placer, Doncs agraïm la presència de Gregorio, us agraïm la presència de tots vosaltres, el desig de poder-vos trobar a la propera... I espero que tu què penses, he estat un pensador de darrera fila o... Simpson and Mars, vale, sí. Que le dije el Homer, digo, Mars, tú me tienes a mí, pero yo a quién tengo. Exacto. Porque no, también digo, no, Gregorio, es un regalo. Muchísimas gracias.